Habitantes del centro de la ciudad de Florencia y la ciudadela habitacional siglo XXI no cuentan con el servicio de agua potable. Esto debido a trabajos de reposición y arreglo de tubería. En el marco de los trabajos que adelanta la empresa de servicios públicos Servaf sobre reposición de la red matriz de 10 y 12 pulgadas de acueducto que abastece la zona centro de Florencia, se ha suspendido el servicio hasta mañana. Estamos realizando la reposición de la red matriz de 10 pulgadas y de 12 pulgadas que abastece gran parte de la zona céntrica de la ciudad. Los trabajos los estamos realizando en la carrera 14 con calle 21, por la esquina del Novillo. ¿Qué es lo que estamos ejecutando? Estamos cambiando la tubería de asbesto cemento que se encuentra aún en la zona y estamos reponiendo por tubería de PVC de 10 pulgadas. Debido a estos trabajos, Elsie Liliana Guerrero, subgerente de ingeniería de la entidad, dio a conocer los barrios al que no llegará el servicio de agua potable. En este sentido, hasta el día de mañana a las 7 a.m. tenemos programada una suspensión para los barrios de la zona céntrica de la ciudad, que corresponden principalmente a La Bocana, Alfonso López, Circasia, El Galán, Guamal, Avenidas, Estrella Baja, Cooperativa, El Prado, Raicero, 7 de agosto, Comuneros, Juan 23 y Versalles. De otra parte, hoy los habitantes de la ciudadela habitacional siglo XXI primera etapa no cuentan con el servicio debido a un inconveniente registrado en la red de 10 pulgadas que llega a este sector. Nuestros operarios están desarrollando las acciones de mantenimiento correctivo, ¿sí? Están realizando pues algunos cambios de accesorios y por esta razón el barrio La Ciudadela, todo el sector de La Ciudadela se encuentra sin servicio. Esperamos que en horas de la tarde culminemos esta actividad y que este sector de la ciudad vuelva a contar con el servicio de agua. Finalmente, la funcionaria presentó excusas a los ciudadanos por los contratiempos registrados en el marco de los trabajos que se adelantan en la ciudad.